La Asamblea de la Resistencia Cubana, organizaciones del exilio, congresistas estadounidenses y la extensa comunidad cubana en el sur de Florida se movilizarán para conmemorar en Miami el primer aniversario de las protestas antigubernamentales del 11J. Las actividades responden al apoyo y solidaridad con los manifestantes en Cuba, que quedó plasmado hace un año en el eslogan «Si Cuba está en la calle, Miami también». Miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana han pedido este jueves la participación en al menos una de las actividades previstas, que van desde una rueda de prensa de tres congresistas de origen cubano hasta un foro de líderes del exilio, un evento artístico o el rezo del Rosario por Cuba. Tenemos que salir el lunes. Tenemos que acompañar a nuestra comunidad en los actos de apoyo a esos cubanos en la isla que luchan. No se esperan manifestaciones similares este año en la isla debido a los fuertes controles, el endurecimiento de las leyes y otras medidas tomadas por las autoridades cubanas tras el 11J. Sin embargo, en Miami sí se conmemorará el primer aniversario del Día de la Resistencia Nacional, como lo han bautizado las organizaciones de los cubanos de la diáspora.